Este es el convento de los franciscanos en Cholula. Con este atrio que estoy tomando se parece al de los franciscanos de Izamal, en Yucatán. Hoy día 30 de diciembre del 2013. Y esta es la Alameda o la Plaza Central de Cholula. El famoso convento de las 300 cúpulas. Las cúpulas. Y en la excursión de gringos. No doubt, a good many stones from Iglesia de San Gabriel. San Gabriel.
San Charbel. Con todas las cintas que tienes aquí, son milagros que ha hecho. Las gentes que ponen una cinta significa que le ha hecho algo, cumplido algún favor. Que en general son milagros de todo tipo, sobre todo y algunas, que es San Charbel, que es el milagro de la riqueza, salir de la pobreza y volverse rico. ¿Son los milagros que hacen? Eso es lo que busca la gente. Ah. Buscaba otro. Así que buen business. De salud o de cosas. Y como ves, abundan los hábitos franciscanos. La capilla real del convento franciscano. El de las cúpulas. Mirando para acá, por favor. Ah, vale. Estás ahí. Te sacamos a ti ahí que en todo el. Venga. Dame merienda. Se saldrá por otro lado, ¿no? Sí. No, sí, ya nos quedamos. Es fenómeno, sí, sí, esto de aquí. Estos pasadizos así, espectados, qué bueno. Es que bueno, sí. Buenísimo. Pues tú me dices que estoy en la cara. Luego encima están los muertos las así en los, las catacumbas esas. No se me olvidó. Pero sí, a mí me mola mucho eso. El Fikul Maite y con otras. Qué malo pasé yo ahí. ¿Esto se empieza como enterramiento o algo así? Las pirámides estas. ¿Algo de enterramiento utilizaban esto? ¿Green? Sí. ¿Tiene empresa? Un poquito. Les va el avión. Casi. ¿Suenan como madrileños? Casi. Casi, casi. Al lado de Madrid. Yeah. Digamos que sonamos como españoles. ¿Ah? Que sonamos como españoles. Perfecto. No son catalanes. No. Cataluña, arriba. San Martín. Arriba Cataluña. Sí, no. Hombre. Viva España. Thank you.
¿Lo vas firmando tú? Sí. Lo voy firmando el pasadizo este. ¿No lo habías hecho antes? Pero era con fotos fijas cuando vino mi padre. Ya. Te mostra, te voy, cuando lleguemos a casa te voy a mostrar. Sí, me parece que lo vimos. Sí. Vente para acá, anda. No te pierdas. Va a jugar al escondite. Escondite inglés. Es cuando escondite la teca. Esto es azteca, ¿no? Esta es, no es azteca, es tlaxcalteca. Tlaxcalteca. Bueno, primos hermanos. ¿Eh? Primos hermanos. Pues son de los oprimidos. ¿Esto para que se vaya la luz por aquí? Oye, qué pasito. ¿No querías estirar las piernas? Sí, sí, sí. Oye, la tola que vea que subía para arriba, pues, qué lindo. ¿Y sin luz? No, le da un síncope. ¿De los jovencitos? Sí, estos, sí, a mí me da un síncope. Que ya por aquí estaban sin luz. Perdían una antorcha. Yo no lo llevo ni el móvil, que podía. Fíjate, no sé cuándo. Aquí está la salida. Por aquí. Ay, se ve. Ahora sí se ven ustedes en la catacumba. Pues a lo mejor si nos da la luz igual sí que se nos ve. Sí, no, tiene la luz del fondo que les ilumina los rostros. A ti te vemos la silueta. Así es. ¿Sí? ¿Va bien la cosa? Dejo pasar aquí a personal. Va a sacarle el letrerito, es lo que me gusta. Pocito de los deseos. Y más arriba está el de los el tanque, el tancote.